Muchas gracias por los aplausos, un aplauso solitario ahí. Bueno, de los politólogos de mi generación hay dos nombres que, a los que yo trato de seguir permanentemente y de hecho los invito a que ustedes sigan sus análisis y sus reflexiones, ¿no? Pienso en Alberto Vergara y en nuestro invitado de hoy, Eduardo Dargent. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muchas gracias, Renato. Gracias. Bueno, los politólogos tienen, a diferencia de los periodistas, la ventaja de mantener una distancia crítica respecto de los sucesos. Y claro, como nosotros tenemos las narices metidas todo el tiempo en la realidad, perdemos a veces esa dimensión sobre la que ustedes elaboran sus análisis. Yo lo primero que quisiera preguntarte, Eduardo, en este día tan histórico y negativo a la vez, es ¿cuándo empieza el drama de Kuczynski, el drama que hoy ha concluido con su renuncia? ¿Cuándo empezó para ti? Creo que mucho depende de qué punto lo ves. Yo te soy sincero, creo que lo he visto igual desde que comenzó. Esa consistencia en el análisis creo que me hace decir lo que dije desde el inicio, ¿no? Creo que Kuczynski, su drama comienza cuando tras un primer momento de decir voy a responder a mi base de segunda vuelta, que no implicaba irse a matar con el fujimorismo, pero sí decir este es un gobierno diferente al fujimorismo. Claro, sabiendo además que llega a la presidencia básicamente por el con voto. Con ese voto y con mucha suerte, ¿no? Hace lo que muchos presidentes después de la transición han hecho, que no es gobernar con su base, sino hacer otra cosa, y en este caso fue más grave porque se convirtió en una suerte de persona cómoda para el fujimorismo, por un lado, y segundo, creo que agarró una lógica bien noventera, ¿no? Como volver al crecimiento, van a llegar las inversiones, despolitizar las cosas, acá podemos ser amigos, sin darse cuenta que habían reformas en curso que requerían apoyo, trabajo político, educación, lo de seguridad que inicia pero nunca se compromete del todo. Claro, me parece que dio una primera muestra de falta de liderazgo porque efectivamente se mostró muy concesivo con el fujimorismo desde un primer momento y eso luego se le pasó factura cuando llegó el momento de defender a sus ministros y no pudo hacerlo. Y era muy tarde, o es más, cuando decía que se peleaba en el fondo seguía nombrando ministros que eran cada vez más un gabinete de Keiko, digamos, ¿no? Ya lo que pasó después de la vacancia ya fue increíble, ¿no? Alguien que te dice el miércoles que él es un presidente republicano que está siendo atacado por fuerzas que buscan controlar otros poderes del Estado y de pronto los cambios que hace el indulto y la forma como actúa es casi otra vez volver a ese presidente concesivo, ¿no? Te lo preguntaba porque hoy en su mensaje Kuczynski acusa un clima de ingobernabilidad, pero como no se detiene en ningún párrafo a hacer un mea culpa, daría la sensación de que él piensa que él no ha contribuido a ese clima. Porque además de esto que hemos hablado, responder a tu base de segunda vuelta, creo que había un tema central que se le dijo desde el inicio, ¿no? Tú vienes de la empresa, estás muy cercano a una serie de reformas que se hicieron en los 90, con amigos y negocios de personas que tú conoces. Es un Estado que no ha regulado esos negocios, es un Estado que no ha desarrollado capacidades de control de ese poder empresarial y tienes intereses en ese mundo empresarial, tienes que protegerte. Y no lo hizo, nombró gabinetes con personas vinculadas a ese mundo empresarial y luego sabemos que lo que venía con Odebrecht era enorme y tú no viste ninguna acción preventiva, digamos, ¿no? Fueron sorpresas tras sorpresas que él decía, es que yo no sabía. O venir a decir, construyó una muralla china cuando en realidad no construyó nada, ¿no? Entonces creo que era mucho más grave de lo que ya se decía en su momento, cuando se dijo, este hombre viene con un vínculo demasiado grande con intereses económicos. Era mayor todavía lo que había y no vimos ninguna acción de prevención. Ahora, tras la difusión de los videos, de los Keiko-videos o Kenji-videos, como se les quiera llamar, ¿te queda a ti claro que si hubo una participación del Ejecutivo o una colaboración en esta suerte de pago de favores para obtener votos que apoyasen a Kuczynski? Personalmente creo que sí, creo que el gabinete Araos continúa porque Kuczynski no quiere volver a ir al Congreso y Kenji se convierte en una suerte de operador político, aliado. Alguien le vende además esta idea que iba a ser una especie de gobierno de moderados, ¿no? Kenji y los moderados, como que el 80% que rechazaba ya en ese momento el gobierno fuéramos locos comunistas, ¿no? Claro, claro. Es verdad, ¿no? Pues, quería hacer un paréntesis porque en un momento el presidente entra en una retórica anacrónica, macartista, señalando a los comunistas como si hoy se pudiese identificar un bloque. Pero era una estrategia para hacer que el fujimorismo no apoye un nuevo pedido de vacancia, cuando en realidad el fujimorismo ya estaba molesto con él con otras razones. No quisiera continuar, sin embargo, sin reconocer algo que quedó muy claro también de esa segunda vuelta,
que fue la confirmación de muchos prejuicios sobre el fujimorismo. Yo creo que si algo tenemos que recordar en estos días es que estamos también en esta posición, en buena parte por responsabilidad de Kuczynski, pero también porque el fujimorismo ha actuado de la peor manera que se le recordaba. Ellos uh-huh. dicen, nos atacan con prejuicios. Pues bueno, han confirmado esos prejuicios, voceros irascibles, ningún apoyo a reformas, ha habido más bien una destrucción de personas que decían, son antifujimoristas, como si ser un líder anticorrupción, por ejemplo, ajá. pudiese de alguna manera no ser crítico al fujimorismo, digamos, ¿no? Se tumbaron a Saavedra, molestaron en la reforma policial, hicieron alianzas en segunda vuelta con mineros informales. Entonces, el fujimorismo creo que también sale de esto, sigue siendo un partido fuerte. Keiko uh-huh. ha ganado esta pelea interna, probablemente ha perdido popularidad, pero sería una candidata fuerte de una elección presidencial. Pero también creo que aquí tiene que quedar claro que han confirmado los prejuicios que se tenían contra ellos uh-huh. y que no ofrecen una opción de gobierno a este país. Eduardo, dame un segundo, que sí. me parece que tenemos una información de último minuto. A ver, la producción me confirma. Los humanistas. El equipo especial del Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial impedimento de salida del país para el presidente de la República, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Ojo con esto, esto es información reciente. El pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Se supo que la decisión fue tomada dado que el Ministerio Público considera que es necesario asegurar que PPK no abandone el país mientras está en curso la investigación relacionada con los pagos efectuados por empresas del grupo Odebrecht a las empresas Westfield y First Capital. Repetimos entonces, y lo han confirmado ya distintas fuentes a RPP, el equipo especial del Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial impedimento de salida para Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, vamos a ver si hay más información para actualizar este dato que acabamos de dar, pero continuamos con Eduardo Daryant. Bueno, esta decisión del Ministerio Público, Eduardo, ¿qué sensación te deja? Porque efectivamente hoy el mensaje de Kuczynski parecía estar más dirigido a los jueces que a los ciudadanos, ¿no? Sí. Más pensando en su futuro judicial que en su futuro político. Sí, es un mensaje sin autocrítica. Sí creo que es interesante ver que dentro de este pesimismo generalizado, es un día duro, es un día difícil, las principales fuerzas políticas muestran que no están a la altura de lo que debieran hacer. Uh-huh. Pero es interesante ver lo que está haciendo la Fiscalía, me parece. Uh-huh. Podemos discrepar de decisiones, hay cosas que a mí me parecen inadecuadas, pero en general no se han casado con nadie. Están avanzando y apoyando investigaciones que vienen de Brasil, que en otro contexto podrían haber sido diluidas, y actuando con presteza y respuesta ante problemas bien concretos de la investigación, ¿no? O sea, cuando necesitan pruebas sobre algo, no les importa a veces el costo y toman decisiones que son duras, pero que al final se han probado interesantes, ¿no? Es cierto, después de mucho tiempo vemos que algunos actores políticos que solían salir bien librados de las pesquisas judiciales, hoy están más bien nerviosos. Y ¿no? que tienen que ir cambiando su declaración mes a mes, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que ver lo que se decía con respecto a las hipótesis iniciales del Ministerio Público. Y creo que es importante porque en este tumulto que vamos a ver en los próximos días, que verdaderamente yo no tengo seguridad de que vayamos a salir de la crisis como tal, esto puede continuar con un nuevo gobierno de Vizcarra, uh-huh. y creo que es importante poner el ojo en proteger el Ministerio Público y que continúe la investigación. Importante eso. Antes de hablar de Vizcarra, tú estabas articulando una idea sobre el fujimorismo. Y claro, para los fujimoristas, ellos sentirán que han ganado una batalla y que salen fortalecidos luego de la renuncia, pero lo cierto es que están ya no solamente fragmentados, sino que han puesto en evidencia sus metodologías, ¿no? Sí, y eso creo que no hay que dejar de pasarlo. Se dice mucho, a veces las personas dicen, no, los partidos políticos son buenos para la democracia, ¿no? Dice, bueno, sí, pues un partido político puede representar mejor, puede recoger ciertos intereses, y el fujimorismo lo ha hecho un trabajo de partido político, pero no necesariamente van a tomar decisiones buenas para la democracia. Puedes tener partidos políticos que quieran buscar el poder a toda costa, uh-huh. o que no tengan idea de qué hacer con el poder. Yo creo que el fujimorismo, lo que ha mostrado desde el Congreso, es enorme irresponsabilidad. Creo que le está pasando factura, felizmente, ¿no? Esa popularidad que tenía Keiko se ha visto golpeada. Ahora, en cierta forma, ha matado al hermano, porque creo que Kenji sale de circulación por un largo rato. Sí, Cambio 21 debe ser el partido político con menor tiempo de vida, ¿no? Cambio 21 segundos, dice. 21 segundos. No duró nada. Pero me parece que
digo, ¿no? Los que consideramos que el fujimorismo no era un partido político democrático todavía, en ese tiempo hemos confirmado todos esos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Y no es un tema, alguna gente ha dicho, es un tema de racismo, que el fujimorismo trae a nuevos actores. Sí, por supuesto, trae nuevos actores, ha logrado representación, pero veamos qué representación y qué formas tiene. Bueno, precisamente han sido tan desprolijos en el reclutamiento de nuevos actores que muchos de ellos han dimitido de la bancada. ¿No? Todos son los que estamos viendo, son aquellos que vienen de la bancada, los que han comprado, los que han querido comprar. Tú me preguntaste si yo creía que el Ejecutivo había querido comprar. Sí, yo creo que el Ejecutivo quiso comprar. Uh-huh. Me parece que vino a hacer política en un momento en forma grotesca, digamos. Esa política que se le pedía a PPK para sobrevivir y construir un gobierno que responda a su base electoral y responda también a necesidades de quienes votaron contra él, que requería mucha cabeza, uh-huh. Parece que lo entendió al final en este tipo de maniobras de penosa. Yo había mencionado al inicio a Alberto Vergara, y en la edición pasada de la revista Somos, él le concede una entrevista a Jaime Bedoya, y entre las muchas cosas que dice, me quedé pensando en aquella que señala la falsa idea de que los tecnócratas son los que están participando, digamos, de las grandes decisiones del país, que son en la mayoría de casos gerentes que llevan las prácticas de los gerentes al aparato público. Y te lo comento para que evalúes el tema de Yufra, por ejemplo, Bruno Yufra, ¿no? Parecía un buen ministro, pero de pronto lo vemos envuelto en estas coordinaciones en las que queda expuesta también una mentalidad como de gerentón, ¿no? De que aquí las cosas se arreglan con contactos. Así, pero no, ¿qué es buen ministro, ¿no? Yo personalmente creo mucho que el modelo adoptado en los 90 tenía ciertas virtudes, pero dejaba muchos problemas, y especialmente todo el tema de la relación con el mundo privado nunca quedó regulado, nunca quedó controlado, en parte por estos técnicos muy cercanos a la empresa, a la gran empresa, o con ideas similares a la de la gran empresa. Y Yufra fue una persona que ha desmantelado reformas que venían del gobierno anterior interesantes, diversificación productiva, uh-huh. o que puede ir al Congreso a decir que, a mí me pareció lo alucinante, cuando dice, ha habido estos muertos en el Serpentín, ¿no?, de Pasamayo, sí, y dice, sí. Sí, pero yo no puedo ir a poner una baranda, pues, eso tenemos que negociarlo con la... Oye, un momento, usted es un ministro de Estado, ¿no? ¿Qué ideas trae en la cabeza como para decir, bueno, efectivamente, pues no puede ir meterle un tanque a la concesionaria, pero sí puede exigirle una acción diligente, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que sea un buen ministro Yufra, y creo que más bien representa este sector demasiado vinculado a la gran empresa que ya ve muchas veces el interés general de acuerdo a intereses más bien muy cercanos a los que conocen. Y hoy he pasado, se ha hecho tristemente célebre por la frase que quizá acompañe, lo acompañe para toda su vida, ¿no? Sí. Y ya sabes cómo es la nuez. Ya sabes cómo es la nuez, y además con un tono interesante los actores, ¿no? El congresista Mamani, Bruno Yufra, con un tono de, te estoy hablando... Hay una lectura antropológica también. Hay una lectura antropológica, ¿no?, para hacer de, te estoy hablando como mi amigo, ¿no? Pero en el fondo es casi, no sé, es de manipulación. Uh-huh. Y por supuesto, Mamani estaba jugando con todo. Claro, era un topo sembrado por el fujimorismo. Sembrado, ¿no? Acá no hay justicieros ni... Nada, sí, yo creo que hay que erradicar esa idea de que hay unos buenos políticos que han querido desenmascarar, ¿no? Ahora sí creo, a mí no me gusta la idea de buenos y malos en política, porque creo que la política son justamente diferencias de opiniones, ¿no? Sí, y tú puedes tener... Pero sí creo que es importante en el Perú no perder de vista que hay políticos que sí piensan en el mediano plazo, que quieren hacer carrera política y que pueden llegar a acuerdos sobre cosas adecuadas. ¿Vizcarra es uno de ellos? Vizcarra, yo tengo una buena imagen de Vizcarra. Ahora hablamos de Vizcarra porque no necesariamente tener una buena imagen quiere decir que sea un buen gobernante. Claro. Pero pensamos Alberto de la Hunde, Vicente Ceballos, Marisa Glave, Yamil Osorio. ¿En el fujimorismo ves alguno? En el fujimorismo, Miguel Torres, en algunos casos lo he visto, una persona que intenta ser más constructivo, pero a veces se lo come esta marabunta, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay algunos que estarían de acuerdo de decir, bueno, hay cosas que son urgentes y necesarias. Por eso... creo que sí, no hay buenos y malos en este debate que hemos visto, pero sí creo que todavía quedan algunos políticos que podrían construir algo respecto a ciertas agendas de urgencia para lo que se viene, ¿no? No sé cuántas horas de vuelo hay entre Canadá y Lima, pero seguramente que el señor Vizcarra las invertirá en bosquejar un posible gabinete. ¿Cómo debería ser ese equipo de ministros, Eduardo? Hay quienes piensan que lo más conveniente es que sean independientes, que no tengan nada que ver con las tiendas políticas que hoy han entrado en conflicto, y hay otros que sostienen más bien que sí, que esos partidos deberían ser convocados para formar un gabinete de ancha base y asegurar la gobernabilidad, ¿no? Mi impresión es que hay una sensación muy fuerte en la calle, en las encuestas, con esta idea de que todo está podrido, que se vayan todos, que incluso
incluye a los que dicen que se vayan todos, ¿no? Sí. No, que se vayan todos. Guarda que a ti también te están metiendo en la, claro, la bolsa, ¿no? Entonces, cálmate un poco. Que se vayan casi todos. Pero mi impresión es que eso no está acompañado de calle, no está acompañado de movilizaciones, ni de demandas, ni de... Hablaremos de eso en un instante, ¿no? También. Y en el caso de Vizcarra, me parece que tú me puedes preguntar qué me gustaría o qué creo que sería más útil y qué es lo que creo que va a pasar. Me inclino a pensar que creo que lo que puede pasar es que termine formando un gabinete que termine siendo esto, ¿no? Una gente que está cercana a los partidos que están ahorita en el Congreso, en cierta forma complaciente y no muy... incómodo para el fujimorismo, y creo que eso sería prolongar la crisis. No digo que hay que ir a pelearse con el fujimorismo porque sería suicida, pero sí creo que tienes que tener un gabinete que esté por encima del fujimorismo y que muestre claramente que estás retomando una agenda. Entonces, si Vizcarra quisiera hacer algo que realmente lo ayude a sobrevivir los próximos 3 años, que es un montón de tiempo, me parece que la estrategia de concesiones y de apaciguamiento le funcionará 3-4 meses hasta que Odebrecht se calme y luego le pasarán por encima y el país seguirá paralizado, o con estas concesiones de estilo te negocio obras, te negocio nombramientos, destruyendo las pocas cosas y reformas que estaban en curso. Lo otro, creo, pasa por un Vizcarra que nos demuestre y nos sorprenda, y lo veo menos probable si quieres, pero espero que pueda darse, un Vizcarra que nombre personas de peso, que puedan ponerse por encima de este debate, que dirijan la crítica al fujimorismo si vuelve a las andadas de cuestionar. Yo hablo de personas tipo Alan Wagner, no sé, pues, ¿no? En su momento Jaime Saavedra. De repente Jaime Saavedra sería ahora problemático con el fujimorismo. Desde la elección del primer ministro ya va a ser, ¿no? Ya va a marcar. Va a dejar un mensaje. Yo creo que Vizcarra vamos a ver en 10 días si sirve para transitar 3 años. O y si que no, no le pase lo de PPK, ¿no? Que no entendió cómo es que llegó a Palacio de Gobierno. Si Vizcarra entiende cómo está llegando, no hay 100 días aquí de luna de miel que... No hay 2 semanas. Y va a ser poco. Entonces, creo que eso. Si no se da eso, estamos en un dilema bien complicado, porque pareciera que la única forma de solucionar el entuerto son elecciones generales anticipadas. Pero para que eso se dé, tendríamos que pasar por un gobierno fujimorista o de un presidente del Congreso, de un Congreso controlado por el fujimorismo, que no da garantías, sin apertura a nuevos rostros para la elección, que es también bien complicado. Sin embargo, si Vizcarra no da la talla, creo que llevamos camino a más de este desgaste. Que sin una calle que esté, no te digo, tirando piedras... Sobre eso te quería preguntar antes de terminar. Se ha hecho mucho la analogía, ¿no?, de lo que ocurre ahora con lo que ocurrió en el 2000, ¿no? El tema de los videos y los vladivideos. Eran contextos muy distintos. Es verdad, en aquella circunstancia no habían redes sociales, digamos, y quizá por eso, y por la gravísima circunstancia que pasábamos, muchos salíamos a protestar, ¿no? ¿Por qué sientes que hoy la calle no está siendo ese escenario de pelea, de reclamo, de protesta? ¿Es solamente un asunto de protesta virtual o qué? Ese es el momento que los politólogos se pueden ir al análisis más grueso y nos comemos el programa, porque es justamente la mirada más coyuntural de América Latina, del que es el Perú, ¿no? El Perú... tuvo olas que arrasaron con la articulación política, ¿no? Hiperinflación, Sendero, la propia dictadura fujimorista, hace que no tengas organizaciones que te puedan sacar gente, ni credibilidad, políticos que se han ido desgastando y han perdido cualquier horizonte de mediano plazo, tampoco te sacan gente. Entonces tienes esta cosa interesante, unas encuestas que parecen la de un país en fuego, ¿no? Incendiándose. Así es. Y sin embargo la calle está tranquila. Hoy día un amigo me decía que le dijo al señor del menú, ¿puedes ponerte el mensaje presidencial? Y la gente protestó porque estaba viendo Amor, Amor, Amor o no sé qué cosa, ¿no? No querían que le cambien el canal. Es una película, pero... Bueno, si mañana Perú le gana a Croacia, por muy amistoso que sea, probablemente ya la gente entonces, no piense. Pero creo que no hay que minimizar ese hartazgo en las encuestas, que también tiene otro tipo de consecuencias, que también hace retroceder a los políticos. Pero sí es una pregunta bien interesante, ¿no? Que es que no hay como canales de articulación, incluso los líderes que gustan de un poco mejor de simpatía no logran sacar gente a la calle. ¿Será que en los últimos años nos hemos acostumbrado a que al Perú no le vaya tan mal, digamos, en términos económicos, que el emprendedurismo sea finalmente una realidad y que hayamos salido adelante no gracias a, sino a pesar de la clase política? Y es una sociedad más despolitizada, ¿no? Este tipo de conversación no la tienes en medios abiertos, ¿no? Claro, ¿no? Claro, es verdad. No se entrevista, ni siquiera los ministros pueden decir lo que son sus políticas porque no hay ningún programa que los acoja por media hora de conversación. Ahora sí, ¿no? Sí me pregunto qué rol...
qué problema tenemos los ciudadanos, los electores, porque si pensamos que entre nuestros últimos presidentes, ¿no?, hay un ex dictador indultado, uno que está fugado pero ya con orden de extradición, uno con prisión preventiva, otro sobre el que siempre hay una sospecha permanente de algún negociado y otro que acaba de renunciar, algo estamos haciendo mal nosotros. Y en tu inicio optimista, varios de los que salen ahí cuando tentaron suerte les fue pésimo en la política. Sí, ¿no? Sí, tú cuando entraste al set me dijiste estás muy optimista. Sí. Es una deformación. Ahora, creo que también es bueno recoger cierto optimismo, ¿no? No es que se vayan todos, hay buenos políticos, hay gente que en verdad está intentando hacer carrera política y tal vez el mensaje hacia jóvenes o hacia quienes ven esto es hay que involucrarse, hay que fiscalizar, hay que controlar. Si no te gusta la forma que actúa el Congreso, no lo dejes actuar de esa manera. Exacto, No ser tan pasivo. Hay un espacio, ¿no?, para que haya agendas, porque algunos jóvenes dicen, no, es que ya la marcha va gente con una agenda muy clara. Hay un espacio para que vaya esa gente con esa agenda, hay un espacio para que vayas tú también. Hay un espacio milites en partidos nuevos, hay un espacio para que veas liderazgos interesantes que no tienen que ser perfectos también, ¿no? Pero que pueden ser lo suficientemente buenos como para canalizar tu energía. Y hay otras formas de participación que pasan por financiar esos políticos que te gusten, o hacer crítica, o que es mucho más amplio. Y creo que es un momento en el cual algunos de estos actores podrían comenzar a intentar reconstruir algunas cosas. Así es. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Excelente. También me puse un poquito optimista. Al final ya ves, te contagiaste un poco. Sí. Llegaste negativo y te das optimista. Eduardo Darlanda estaba con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Nada Está Dicho.